¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Soy Karen Gamer y bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Play Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Bueno, gente, pues os tengo que pedir disculpas, os tengo que pedir perdón. Diréis, ¿por qué? Pues bueno, tengo la serie de Resident Evil 4 grabada ya. Está toda grabada, son... Bueno, no voy a decir cuántos capítulos son, pero está ya grabada. Y estaba revisándola, la estaba subiendo al canal para que no hubiera problemas de retraso con ningún capítulo ni nada. Y me acabo de dar cuenta de que me falta el capítulo 8, que es cuando mato a Vitores Méndez, creo que era. Y bueno, pues me he pegado una viciada al juego. Y para volver a llegar aquí, 4 horas creo que son, 4 o 3 horas y media. Y para que no falte ningún capítulo, así que espero que lo entendáis, os pido perdón de nuevo y vamos allá con este Let's Play. Bueno, aquí tenemos dos rutas, vamos a ver. Hace unos momentos Lord Sadler me informaba de que nuestros hombres habían derribado un helicóptero militar estadounidense. No debería llegar más ayuda durante un tiempo. A menos que el gobierno de los Estados Unidos encuentre al traidor, solo podrán efectuar operaciones de infiltración a muy pequeña, supongo que pone ahí, escala. Debemos aprovechar esta ventaja y capturar a la chica. Los dos americanos solo pueden salir de nuestro territorio usando una de las dos rutas posibles. Ahí es donde los interceptaremos. Haremos un uso intensivo de nuestras fuerzas personales. Concentraremos a todo el mundo en una de las rutas para asegurarnos de que no se nos escapan. En la otra ruta apostaremos a nuestro inestimable gigante. Tomen el camino que tomen, el agente y la chica nunca saldrán con vida de aquí. Vale. Pues bueno, en el capítulo. En el capítulo que grabé, pues tiré por esta puerta por la izquierda. Y había, pues. Estaban los. Bueno, el pueblo, digamos. Quería abrir la derecha, tío. Dime que se puede cambiar. Vale, la derecha. Estaba el pueblo en la izquierda. Así que ahora pues voy a abrir la puerta derecha. Supongo que estará el gigante. Es más, para no repetirlo y no saber qué pasaba. Porque lo del pueblo sí que me acuerdo. Así que vamos por el camino de la derecha. Y vamos a enfrentarnos al gigante. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vamos a echar un vistazo antes de nada. Una piedra aquí arriba. Que hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Venga, va. Ahí estás. Vale, pues vamos a disparar a la piedra, creo, ¿no? Aquí, ¿vale? Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vale, creo que se ha cargado la piedra, tío. Venga, va, Leon. Aquí tenemos otra piedra, vale, voy a dispararle. Dime que podemos pasar. Vale, sí, por aquí. Y otra puerta aquí, vale, va rápido. Una, dos. Otra cadena, va, 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 va. Una cadena más, va, Leon, va. Vale. Y la puerta, vale. Vamos a escapar del gigante, ¿eh? ¿Qué quieres que os diga? ¿Cómo que no se abre, tío? Está cerrada, quizá la llave esté por aquí. La llave. Vale, granadas que tenemos. Vale, lo del inventario es otro problema porque tengo un inventario diferente, pero tampoco quería ponerme a cambiarlo todo. Espero que lo entendáis. No, tío, va, 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 va. ¿Dónde puede estar la llave? Ahí veo algo, ahí arriba, en el cubo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Espinela, munición, más munición, llave antigua, vale. Vamos a coger, vale, coge, coge, coge. Y por abajo me ha cogido, tío. Vale. Uf, uf, qué justito, qué justito. Vamos a curarnos, vamos a curarnos con el spray.
Y una cegadora para el gigante podría venir bien, ¿eh? Vale, y nos escapamos, va, Leon, va. Dime que la puerta se abre fácil, tío. Usamos... Perdón, está ladrando el perro, ¿eh? No sé si lo estaréis escuchando. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a recargar la red 9. Y vale, aquí hay un buhonero. Vamos a echar un vistazo a ver qué tiene. Vale, ¿qué tenemos para vender? Vamos a... No, la mezcla... No. Las espinelas, tenemos dos. Y podemos comprar nada, tío. No me interesa nada. Vamos a trucar, tenemos 12.000. La TMP potencia 14.000. Vale, creo que con esto vamos bien. ¿Qué hay aquí? Munición de rifle. Aquí hay una casa, vamos a echar un vistazo. Una máquina de guardar que no me interesa. Defensa final del pueblo. Evidentemente he subestimado a la gente americana. Aún está vivo. ¿Qué? ¿Dudabas de que no iba a poder con un gigante? Vale. Creí que podríamos esperar hasta que el huevo eclosionara en su cuerpo, pero a este paso habrá destruido el pueblo entero para entonces. Tendremos que ocuparnos de esta pega. Deberemos cambiar nuestras prioridades. Por el momento dejaremos la caza de Luis y acorralaremos a los dos americanos. Hay una cabaña en la que se tortura a los traidores justo al pasar el punto en el que se deja el teleférico. Es un lugar perfecto para tenderles una emboscada. Si todo lo demás falla, tendrán que vérselas conmigo para atravesar la última puerta, la salida de este pueblo. Esa puerta solo podrá abrirse ante mi presencia. Vale. Creo que por aquí... Munición de rifle. Pues nos vamos, ¿verdad? Nos vamos por aquí. Vamos a echar un vistazo al mapa. Sí, por aquí creo, ¿verdad? Vale, Ashley, ¿tú cómo vas? A tope, ¿no? Vale, hay que tener cuidado porque parece que nos han... Esto es el teleférico, ¿verdad? Y parece que nos han montado una emboscada aquí en el teleférico. Así que hay que ir con cuidado, con bastante cuidado. Vamos a subirnos. ¿Qué hay? Ahí estoy viendo uno, tío. Estoy viéndote. Joder, qué puntería más mala, tío. Vale, ahí hay unos pocos. Joder. No, sin bala. Recarga, Leon. No. No, me la comí enterita, chaval. Otra, me he comido dos, tío. Me he comido dos. Eso no puede ser, ¿eh? Eso no puede. No, no, retirar, no. Vale. Vale. Y aquí tenemos otro. Aquí tenemos más. ¡Ey! Me quedo sin munición, tío. Va. Que parece fácil, pero. Pero muy complicado, ¿eh? No es bastante complicado con el movimiento. Uf. Vale, no quiero gastar mucha munición de TMP. Vamos a recargar. Y nos bajamos. Vale, Ali, si te quitas, vale. Veamos qué hay por aquí, tío. Nada, no veo nada. Por allí no podemos ir. Sin que supongo que será por aquí. Aquí he visto una casa, vamos a echar un vistazo. A ver si podemos encontrar algo. Comprobar. No, no quiero parar el teleférico, tío. Cegadora. Y munición de pistola. Vale, vamos por aquí. Hacia abajo, es la única salida que nos queda. ¿Eso allí qué es, tío? Ah, vale, es el buhonero que vimos antes. Vale, vale, sin problema. Hacia abajo. Estoy bastante mal de vida, ¿eh? Estoy bastante mal. Otro buhonero, tío.
Y nos da munición, ¿eh? Vale, creo que por aquí está ya Méndez. Creo que por aquí está Méndez y de vida vamos fatal. Vamos a tener que vender algo para comprar sprays, ¿eh? Porque necesito sprays. Quizá le podemos vender... Pues ni idea, tío. Ni idea. Vale, seguimos. Esta puerta... Abrimos. Vale, vamos a echar un vistazo al mapa, tío. Este es el final, ¿eh? Es el final. Lo que significa que seguramente está aquí Méndez. Porque nuestro objetivo está aquí y esa puerta está cerrada. Fin que... Creo que sí, que era aquí donde estaba. Sí, era aquí, tío. Seguro. Que de munición... No vamos muy bien. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Sé que estás aquí, ¿eh? Así que no me la líe. Esto pinta jodido, tío. Bastante jodido. Vale, buena, Leon. Dispara la gasolina. Va. Va, dispara. Hasta luego. Me parece esto demasiado fácil, ¿eh? Tan fácil... En Resident Evil, una cosa tan fácil, no. Os sale un 100 pies de dentro de el colega. A tenerte que reventar, ¿eh? Yo no quería, pero, ¿sabes? Vale, escopeta, vamos bien de munición de escopeta. Y esa parece que le duele. Vale, vámonos, vámonos. Buena. Tenemos aquí munición de TMP, me parece. Lo que... Cógela. Vale, lo que sí... Lo que sí necesito sería... Quita, 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 quita. Vale, buena. Hierba, tío, hierba verde. Hierba verde. Aquí. Combinar... Me voy a tomar esta... No. ¿Y si encuentro una amarilla, tío? Me voy a tomar el spray, ¿eh? No la quiero liar. Y cambiamos a TMP, que tengo bastante munición. Vale, ven para acá, hombre. Muere, 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 muere. Recarga, muévete. ¡No! Vale. Esa ha dolido, tío. Quita, 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 quita. Vale. Munición de pistola no me interesa para nada. ¡Uah! Quita. Si vamos arriba, tío. Arriba tiene que haber algo, ¿eh? Vamos arriba. Y munición no me interesa, tío. Hierba roja. La podemos combinar. Sí, exacto, con esta. Y tenemos... Vamos a tirarle la cegadora. Y cuando lo ceguemos, vamos a reventarlo con la incendiaria, ¿eh? Podemos dejarnos caer. Vale. Vamos hacia aquí. Ya veis, no podemos salir. Vale, y ahora incendiaria, que se va a comer nuestro colega. Y escopeta, poca munición, vamos a aprovechar para recargar. Vale, tío, ¿qué pasa contigo? Quita, 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 quita. Vale, 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 vale. Pero estamos tontos, tío. Le he metido como 10 balas de escopeta
Y de TMP, dos cargadores, tío, y el Nota ni se inmuta, ¿sabes? No lo recordaba que fuese tan complicado, ¿eh? No lo recordaba tan complicado. ¿Qué tenemos? Vamos a recargar. Lo primero es recargar. Y la vida, tío. Hay que recuperar la vida. Y cegador. Vale. Hay que esquivarlo. Esquivado. Y ahora tenemos cegadora, que se come aquí el colega, y una incendiaria. Que la incendiaria creo que se la ha echado por atrás, tío. Vale, vamos a disparar a la cabeza. Pero si es que no le puedo meter más, tío. No le puedo dar más. Vale. Creo que resistimos otro golpe. Cambiamos TMP, TMP. O esta. Vale, te va a llegar. ¡Guau, tío! Vale, recuperamos vida. Recuperamos vida. Y ahora vamos a ir a buscar las plantas, ¿eh? Y si podemos recargar la escopeta, pues mejor. ¿Dónde estaban? Pues ni idea. Ni idea, ni idea, ni idea. Vamos arriba. Recarga, recarga. Va, 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 Leon, va. Venga, va. Por aquí la planta. Vale, granada. Esta, si la coge, si la cogemos, nos va a venir perfecta, de lujo. Y por aquí tiene que haber una amarilla, una verde. No sé dónde, tío, pero tiene que haber una puñetera planta verde por aquí. Y vamos a ver si te comes esa. Y vamos con la TMP a tope. Vale. Recarga, recarga. Vale, creo que lo hemos partido por la mitad. Bueno, creo no, lo hemos partido por la mitad. Vale. Lo que se ha llevado, tío. Se ha llevado un cargador completo. Parece que ni le ha hecho daño. Cartuchos de escopeta. Vale. Tiene que haber una planta verde. No tengo ni idea de dónde porque no me acuerdo. Pero tiene que haber una planta verde por aquí, tío. Y es que la necesito, ¿eh? La necesito. ¡Uf! Vale, me la acaba de esquivar. Que me he quedado con una cara de, ¿sabes? Venga, va. Arriba, Leon. Y amarilla. Vale, pero no tengo... Aquí, verde. Vale, tenemos amarilla con verde. Y ahí hay verde, amarilla con roja. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? No lo veo. ¡No! Vale, me la comí enterita. Vale, tenemos TMP y vamos a utilizar esto, tío. Y vamos abajo. Abajo creo que tenemos más ventaja, ¿eh? Vale, vale, vale. Aquí. ¿Dónde está? Vale, ya te tengo. ¿O no? ¿Sabes? ¿O no? ¿Dónde está Méndez? Vale. Lo matamos. Por fin, tío, por fin. Se le cae el ojo. ¿Qué nos dejas? Buenas horas, se abre la puerta, tío. Ojo de cristal. ¿Y qué más? Aquí hay algo, 30.000 pesetas. Bueno, está bastante bien, 30.000 pesetas. Vale, Ashley, ¿dónde está? ¿Estás bien, Leon? Sí, perfectamente. Pues nos vamos de aquí, ¿eh? Uno menos de que preocuparse. Vamos a recargar por si se viene alguno por aquí. Tampoco queremos tener muchos problemas. Aquí está la puerta.
Vale, creo que este es el final del pueblo y que ahora teníamos que entrar al castillo, pero no tengo ni idea, ¿eh? No me acuerdo, ya os digo. Cuando estoy grabando esto, cuando ya me he pasado el juego completo, estoy con otro juego ahora mismo en el canal. Y bueno, pues... ¿Por dónde tenemos que ir? Por aquí, ¿verdad? Tenemos que dar toda la maldita vuelta. Aquí, vale, nos subimos. Espero que no haya más aquí esperándonos, ¿eh? Parece ser que no, ¿eh? Vale, estamos abajo. Y ahora tenemos que abrir la puerta del principio, que estaba cerrada, ¿verdad? Y esa puerta estaba aquí. Vale, y aquí supongo que si metemos el ojo... Ojo, usamos... Ah, es un escáner. Un escáner de retina. Vale, se abre. Vale, ahí está el castillo. Hay bastantes ahí, ¿eh? Hay bastante. Camión, tío. Vale, esto sí me acuerdo, ¿eh? Este me mató unas 3, 4, 5 veces. Porque no le daba bien. Vale, porque no sabía que había que hacer hasta que me di cuenta de que teníamos que matar al conductor. Vienen bastante, los estoy escuchando, no me quiero girar, tío, no me quiero girar. Vale, corre, Leon, corre. Tenemos aquí ya el castillo, va, Bradley, va. No mires atrás. Ahí vienen, tío, ahí vienen. Barre, va, 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 va. You take that one. Okay. Ready? Va, grande, Adley, grande. Vale, no pueden llegar. Qué grande, Dios mío, Leon, qué grande eres. ¡Maldito sea mierda! Come on. Vale, fin del capítulo. Pues bueno, gente, espero que os haya gustado este capítulo 8 del Let's Play Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Cualquier comentario, duda o consejo me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Ya sabéis que me gusta leerlo y siempre intento responderos. Pediros disculpas otra vez, pediros perdón porque perdí este capítulo, lo he tenido que volver a jugar. El inventario es diferente, por lo demás yo creo que lo hemos llevado bien. Y bueno, pues nada más, gracias por compartir vuestro tiempo un día más conmigo y nos vemos en la próxima. Un saludo.